Buenas tardes, mi nombre es Janet González Reyes, soy doctora y en estos momentos docente de la Escuela de Promoción y Cuidados de la Salud. Me gustaría dar una información muy importante a la población, sobre todo a las madres y padres de familia que en estos momentos presentan adolescentes, que se le brinde información acerca de la sexualidad para evitar el riesgo reproductivo preconcepcional en esta edad por los altos índices del embarazo en la adolescencia que está afectando en estos momentos al escolar. ¿Cuánto cuenta la desinformación o la información que pueden tener los adolescentes acerca de la salud sexual y reproductiva? En estos momentos hay más desinformación que información, precisamente porque en edades tempranas no se le brinda la información adecuada sobre cómo debe ser la sexualidad responsable. Se piensa, hay un mito y un tabú que dice que si se le habla de sexualidad a las chicas y chicos en edades tempranas de la vida, es como que están hablando o incitando a la población a que tengan relaciones sexuales, lo cual es un error. Porque mientras más información presenten los adolescentes acerca de cómo prevenir el embarazo, más tarde van a iniciar las relaciones sexuales y más se va a evitar el embarazo en la adolescencia.